Hola, buenos días, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo episodio, podríamos decirle. No lo sé. Vamos a estar en esta ocasión jugando otra vez más y una vez más con Sellaryu al Pikmin 3 Deluxe, ¿vale? Para Nintendo Switch. Pero en esta ocasión vamos a estar haciendo un episodio raro, ¿no? Un episodio especial, no sé cómo llamarlo. Vamos a estar haciendo un episodio haciendo una batalla de bingo. Vamos a probar. A ver qué es esto de la batalla de bingo. Pone, recoge la fruta y derrota a las bestias que se muestran en el cartón de este bingo para dos jugadores. Vamos a ver de qué va. Pone opciones. Se le damos a opciones. No, Ah, pero vale, pero esto es para poner, claro. Vamos a ver de qué va, ¿no? Vamos a ver de qué va. No sin antes, bueno, recordaros que, bueno, si os está gustando la serie de Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch, le deis un fuerte like al vídeo, apoyar la serie con un fuerte like. Al vídeo también, si os gusta. Y si os gusta el contenido del canal y os sirve de ayuda todas nuestras guías, pues que os suscribáis. Es de la mejor manera, es gratuitamente, es gratis, o sea, de manera gratuita os podéis suscribir, es gratis y nos apoyaréis de la mejor manera posible, que es suscribiéndose al canal de YouTube, ¿vale? A ver si llegamos algún día a los 1000 suscriptores, que es nuestra meta, ¿no? La que queremos llegar. También solemos hacer directo casi todos los días en la plataforma morada, la tenéis abajo en la descripción. También hay sorteos en curso. Hay un sorteo en curso por el perfil, por mi perfil de Instagram. Lo tenéis abajo en la descripción también. Podéis participar en el sorteo. Ahora mismo hay una figura de Vanpresto de Goku Super Saiyan contra Freezer en la saga de Freezer. Estamos sorteando una figura de Vanpresto de Goku Super Saiyan. Muy, muy chula. Mola mucho. Está muy guapa. Y podéis haceros con ella. Podéis participar en el sorteo. Solo tenéis que leer en la descripción del reel del sorteo. Tenéis que leer. Los requisitos, ahí están todos los requisitos puestos de todo lo que tenéis que hacer. Leéroslo bien, haced todos los requisitos y entraréis en el sorteo, ¿vale? Así que mucha, mucha suerte y muchas gracias por todo el apoyo y por los que están ya participando. Deciros también que están las redes sociales abajo donde avisamos de cuándo empezamos los directos. Y nada, sin más espera y sin añadir más, no hay nada más que añadir. Vamos a ver esto de la batalla de bingo en este juego de qué va. Vamos a probarlo, sí. Vamos a seguir jugando, vamos a jugar como siempre. Ella va a tener el mando principal y yo el secundario, ¿vale? Pero esto yo creo que es batalla de cada uno por su lado y a ver quién gana, ¿no? Batalla de bingo. A ver, ¿de qué va? Pone, lleva a la cebolla lo que aparece en tu cartón de bingo. Completa una línea vertical, horizontal o diagonal para ganar. Uf, yo no sé si esto se va a gustar mucho, pero bueno. No sé si va a gustar mucho. Pone versus, ¿esto qué es? Mira el mando. ¿Le doy? Sí, a ver, dale. Necesitas dos mandos y dos jugadores para jugar al modo. Vale, eso está claro. Vale, ahora tú le tienes que dar. Ahora yo. Dale a empezar. Vale. Pues ya estaría. Ahora tienes que poner VS, supongo. Y ahora habrá que. Ahora. Son tú, tienes que mirar lo que tienes en la carta y no lo digo yo. Tengo que buscar lo que me sale, ¿no? Vale, ¿va? Sí. ¡Hala! Hay muchos. Claro, hay que ir desbloqueando los mapas a medida que ¡Qué juguemos. guay! Batalla de bingo, ¿en qué escenario quieres jugar? Aquí, ¿no? Sí, mismo, ¿no? Pastel, ¿qué es esto? Pastelito, modalidad 1 versus 1. Ah, mira, también hay modalidad 2 contra 2. Puedes ganar llevando. Ahora también puedes ganar llevando el pastelito de la victoria de tu rival a tu propia cebolla. Dejarlo así. Ah, sí. Llevando solo las frutas. Con el ojo. Pikmin de inicio. ¿Cuántos pikmin quieres? ¿20? ¿De 20? Vale. 20, 20, sí. ¿Rojos? Sí. Sí, mismo, ¿no? Vamos, es para ver. Es para verlo, vamos a probar solo una partida y ya está. Se llama Jardín Frondoso, sí, este es el mapa, será, ¿no? Que jugamos. Vale, va. No, Jardín Frondoso, sí, había un mapa que se llamaba así, ¿no? Creo que Sí, sí. una zona, creo. Pues esta zona viene del Jardín Frondoso, es una zona nueva, no sé. Vale, a ver. Pues yo los tengo amarillos, digo. Sí. A ver.
Tienes que buscar por el mapa. Lo que me pone, ¿no? Que hay que sacar. Vale. Vale. Deja sacar los pismin. ¡Ah! Son tuyos. A ver. Ah, se está comiendo. Es como si fueran desafíos, me recuerda sí. A los desafíos del 4, ¿verdad? Sí, sí, los del... ¿cómo se llamaban? Los... estos que tenían tentáculos, ¿no? En la cabeza. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero o sea, los pigmis salen potenciados, ¿eh? Ya, ¿no lo ves? Les brilla mucho la planta que tiene en la cabeza. Sí. A ver... ¿me estás...? Estás... ¡Ah! Estás quitando la llevo. ¡Para! Pues... están muriendo ahí, ¿por qué? Que no me los... Mira, claro, hay que coger cosas hasta hacer mejor. Bueno, pues está bien. Está divertido. Yo es que no he encontrado para hacer bingo rápido. He sido más lento y me ha ganado. Ah, mira, a medida que va jugando se desbloquea. Claro. No, estas zonas no han aparecido en el juego, ¿eh? A mí no me suena. Estos son mapas para jugar el bingo este. Bueno. Pues está bien, ¿no? ¿Quieres que hagamos otro? Sí, hacemos otra, pero en el otro mapa, ¿no? Para cambiar. No, hacemos otra y ya está. Sí, esto es rápido. Lo mismo. Uno contra uno, así. 20. A ver. Vamos a hacer otra y así ya terminamos con el episodio y ya está. ¿Sabes? Lo otro tiene que ir aparte. Esto será un especial. Bueno. Es más difícil conseguir con agua. Sí, y están los bichos así. Sí, vale. Están las medusas también. Sí.
tirando la esfera. No puedo. No la he todo ya. Hecho bingo en diagonal. 1-1. Ahora se habrá desbloqueado otro mapa, supongo. Seguro. A ver. 1-1, ¿ves? Pues nada, quedamos empate. Y se ha desbloqueado un mapa que, ¿cuál es? A ver, ¿cómo se llama? ¿No lo pone? No. A ver, dale. Ahora. Refugio subterráneo. Sí, sí. Es una cueva. ¿No te acuerdas, refugio subterráneo? Es una cueva del 2. O sea, los escenarios a veces son cuevas de otros juegos de Pikmin. ¿Lo ves? Pero ves, son diferentes. Ahí, ¿no ves? Las frutas son diferentes. Los animales a lo mejor también, los enemigos, los bichos. Pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está entretenido esto de ir desbloqueando escenarios. Esto me ha gustado bastante también, ¿eh? Del juego este. Tenemos aquí un bingo. Un bingo del juego del Pikmin 3 Deluxe. Y para jugarlo en cooperativo local. No, en cooperativo no, sino en jugarlo en multijugador local. Uno contra otro. Es un multijugador local. Que está muy bien. También supongo que esto
Bueno, esto no sé si se podrá jugar por internet. Yo creo que no. A ver, pon opciones. Un momento. No, no parece. Es... Lo ponía fuera, creo, ¿no? Lo otro ponía fuera. Bueno, miramos. Pone para dos jugadores, pero creo que es en local, no por internet, no. Molaría, que fuera por internet. Sí, es por local, por internet, no. Codepad, a ver, pon menos. A ver. Ah, a ver, dale. Claro, para ver el mapa de cada sitio, ¿ves? Qué guay, se puede ver. Aquí, mira, está esto. Dos contra dos. Pero es local, no es por internet. Claro. Pues bueno, es multijugador local, pero bueno, está bien, aunque no sea por internet, está bien. Es un juego que es viejo ya, es viejo. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? ¿O...? A ver. O así. Así, ¿no? Pues lo dejaré así. Sí, mejor. Pues nada, vamos a dejar así mejor la iluminación, lo otro es que es muy naranja. Y nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale, gente? Este vídeo especial, ¿no? Probando lo que es el bingo, no. Lo que es el bingo del juego este del Pikmin. A ver, vamos a ir atrás. No sé, no puedo ir atrás yo. Bueno, por lo menos hemos probado lo de la batalla de bingo. Está bien, está entretenido. Bueno, ha sido breve, pero queríamos probarlo aquí, traerlo al canal, ¿vale? También. Y Sellario también tenía ganas de ver a ver de qué trataba. Y cómo era, y la verdad, está bastante bien. Está entretenido, hay que ir desbloqueando escenarios, zonas, para ir coleccionándolas, ¿no? Y nada, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale, gente? Nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos pronto. Artic y Sellario se despiden. Hasta pronto, un abrazo. Chao, nos vemos. Adiós.